Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en la comunidad de Senoví, acompañado de Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero. Genaro, en los últimos días ha salido a la luz una información de que Marlin Martínez ha salido del país. ¿Tienen ustedes alguna, o sea, esta información confirmada o es hasta el momento solo un rumor? Bueno, hasta el momento yo no lo tengo confirmado porque me mandaron el link de las redes sociales donde yo supe ayer que fue que Marlin Martínez salió del país. Porque si el país no recuerda, Opperman dijo que él se iba a encargar de este caso e incluso me dijo a mí que él iba a luchar para ponerle un expediente a Marlin hasta que la visa se la quitaran. Y Opperman, después que soltaron a Marlin Martínez, jamás en la vida ha vuelto a tener comunicación conmigo, ni me ha vuelto a coger el teléfono, a lo cual yo siempre he dicho que Opperman con esto tiene muchas cosas que ver. Porque cuando tú a un cliente no le coges el teléfono, y Opperman, después que nos dieron a nosotros la sentencia de que Marlin hubiese salido, Opperman tampoco se comunicó conmigo, y nos dieron 40 días para apelar. Y tampoco él nunca apeló. Entonces, tampoco pagaron indemnización, como la gente dice. No se sabe si hubo una negociación con el mismo Opperman o qué ha pasado, porque tampoco nunca nada de eso ha O salido. sea, ¿de cuánto más o menos es la indemnización? ¿De cuánto? La de Marlin eran de 5 millones y la de Marlon de 10. Pero sabemos que Marlon no tiene con qué pagar hasta que un día Marlin no muere y herede lo que él ya tiene que. Es decir, que usted sospecha de que posiblemente existe un acuerdo entre Marlin y Hopperman. Claro que sí, porque si no hubiese sido acuerdo, el primero que hubiese estado comunicándose conmigo era él. Otra cosa es que cuando yo fui a la entrevista con Santiago a los foques, Santiago me hizo una promesa de algo y me la hizo delante de Opperman y también le dijo a Opperman que luego que lo llamaran para hablar. Tampoco ellos volvían a coger mi teléfono. Parece que siempre donde hay personas que se han preocupado en ayudar a esta familia, parece que Opperman ha metido la mano ahí. Porque como que no quiere, como que la familia eche para adelante. No que lo creo, no que estoy seguro, porque cuando alguien a ti te hace un ofrecimiento, a través de él, el que tiene que poner empeño es él. Y no lo ha puesto. Y esa gente más nunca ha puesto a coger mi teléfono tampoco. Es decir, que usted se siente, podríamos decir, burlado, engañado por Hopperman. Me siento burlado por Opperman y por las autoridades de la República Dominicana. Porque esto ha sido como un juego del perro y del gato y el ratón. Muchas actividades, muchos conflictos, muchos pleitos, un dite y direte, y a la corta, a la larga, sucede que Marlin Martínez, con el crimen que cometió, que yo considero que no era para ella salir o de que la dejaran salir del país, todos se lo permiten. Es porque aquí hay alguien grande detrás y sabemos quiénes son. ¿Quién es? Yo siempre lo he dicho, porque Miguel Vargas Maldonado venía a su casa, igual que Hipólito Mejía. Entonces, aquí hay un entremedio político fuerte, a lo cual ustedes saben que los políticos siempre protegen a los delincuentes. Es decir, que ahora usted, con estas nuevas autoridades, ¿usted cree que tiene que haber algún matiz político? O sea, una mezcla de algún funcionario ha ayudado a Marlin a posible. Si salió del país, efectivamente. Claro, porque tú sabes que los políticos actuales siempre se quedan con la misma efecto en el país, porque hasta un sueldo lo siguen pagando para que sigan robando más de lo que han robado en el país. Entonces, es una política a la cual en nuestra República Dominicana, con estas nuevas autoridades, yo pensaba que las cosas iban a cambiar. Es como una burla porque se ha seguido haciendo lo mismo y más de lo mismo. Entonces ya, por último, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Yo considero que yo hacerle un llamado a las autoridades sería ponerme de mojiganga, porque se lo hemos hecho de mil maneras. E incluso yo pensaba que ahora en estas nuevas autoridades, yo pensaba que Miguel Vargas, Luis Abinader, un presidente que ha hablado tan bien de nuestro país, que quería cambiar tantas cosas, yo pensaba que por lo menos él iba a tener por lo menos una comunicación. Y de la Suprema Corte, la Miriam Guzmán y Jenny Berenice, que una vez se comunicó de que ella quería el caso, ha sido como una burla, porque ellos ahora que están en el poder y que habían podido hacer, no lo hicieron. Para mí es como si no hubiese sido otra cosa más de lo mismo. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Genaro Peguero en torno a este rumor que ha salido en los últimos días de la supuesta salida del país de Marlin Martínez. Hasta el momento no hay ninguna información oficial y algo que hay que destacar
de acuerdo a lo expresado por Genaro Polanco, es que los abogados no realizaron el pedido de impedimento de salida, por lo que, ¿verdad?, en caso de que de ser así, Marlin Martínez podría salir del país sin ningún problema. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestro compañero Arismendi La Antigua. Ya ven ustedes, aún no se ha confirmado la información que circula a través de las redes sociales de que Marlin Martínez ya se encuentra fuera de territorio dominicano. De manera que estaremos dando seguimiento a esta parte de la información.